Permanente es la atención a quienes sufrieron las consecuencias directas del accidente ocurrido en la fábrica de cementos de Cienfuegos. Haciendo una actualización de cómo pasaron la noche, nos continuamos manteniendo los 5 pacientes con el mismo reporte. Esto es un proceso que es largo, depende de muchos factores, pero bueno, todos se mantienen con el mismo reporte, a excepción de que hoy posiblemente uno de los pacientes se haya dado de alta, o sea, de los dos menos graves, hay posiblemente en un caso puede irse de alta. Entonces nos quedaríamos con 4 pacientes. Un paciente reportado crítico extremo que a pesar de que tiene en este momento una estabilidad hemodinámica, es un paciente que está reportado por supuesto crítico extremo con gran peligro para la vida. El resto de los pacientes, 2 con un 24%, uno muy grave y el otro grave y uno menos grave. O sea que en este momento, actualizando bueno lo que fue desde que ellos ingresaron, es posible que haya un alta hoy. Y entonces nos quedaríamos con 4 pacientes. Hasta ahora están estables, se han aliviado del dolor, se han hidratado, han tenido una diuresis aceptable, o sea, han orinado lo suficiente. Y entonces vamos a esperar en estas horas. Ahora, en esta mañana va a ser un día muy de mucho trabajo porque tenemos las curas, hoy vamos a curarnos nuevamente. Hoy vamos entonces a rectificar todo lo que hicimos ayer, sobre todo en los porcientos que tenemos. Aunque ayer fue bastante acertado, pero hoy hacemos una revisión de los mismos. Informados los familiares de quienes permanecen en la unidad de quemados del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima. Buen trato nos han dado desde ayer que hemos estado aquí. Todo ha sido de maravilla, todo ha sido. Cada rato vienen los médicos y nos comenta cómo sigue evolucionando los pacientes y va evolucionando más o menos. Y todas las atenciones, porque hasta más la doctora nos dijo aquí que para ellos hay todo tipo de medicamentos para ellos, toda la atención solo es para ellos nada más. Me llamaron las compañeras mías de trabajo, mi papá había tenido un accidente y automáticamente vine para acá, para el hospital. Una atención muy buena de parte de los médicos, compañeras de trabajo, la jefatura, todo ha sido muy bueno. La doctora nos está dando explicación, anoche nos dio reporte a eso de las 9 de la noche, nos explicó que ellos tienen todos los medicamentos necesarios, que para ellos tienen todo lo que haga falta. A partir de que pasó el suceso, enseguida los compañeros de trabajo de nosotros y los de ellos nos avisaron, porque nosotros trabajamos ahí en la fábrica, y hasta ahora la atención ha sido maravillosa, tenemos todo lo que ellos necesitan ahí, y con nosotros, el mismo gobierno, que la personal de la empresa de nosotros, todo el mundo se ha portado muy bien con nosotros hasta ahora. Las próximas horas serán decisivas para el diagnóstico, es un proceso que requiere tiempo para la recuperación, y desde los medios de prensa en Cienfuegos nos mantendremos atentos a cómo evolucionan los lesionados. Boris García Cuartero, Canal Cubano de Noticias.